longer are this warm-up band gonna hog the stage for? Sounds like some sort of Gorillaz tribute band. Where the bloody hell have you been? Toilet. Toilet? What do you mean, toilet? Conche, sumaré. Hola a todos, sí que ha pasado mucho tiempo, ¿no? A ver, la excusa de hoy, el colegio, el mouse, el vicio, carajo, ya usé todas esas. Sí, ya lo he dicho, todo eso pasó y no subí vídeos hasta este fin de año. Y por lo menos se preguntarán, ¿qué he hecho en este año de mierda? Pues aparte de lo del video, hermanos, volvió el Sword, a que no son gringos y no lo ven, ni Crash Zoom, pues chupenla. También me vi Netflix y Animaniacs de forma totalmente legal. Pero ya a lo que vinieron, pero primero, bueno segundo, ¿dónde chinga estoy? No, no me cambio de avatar, como si fuera mi compa, esta wea la he hecho como en 2 segundos, solamente para preparar un dibujo decente. Dibujar cuesta. Y lo hice para este nuevo tipo de videos que se estrena ahora en el canal, porque ahora hablaremos de música, hasta lo que dure con el copyright, y lo hago al final de año, porque aún no termino el top de Gorillaz, van 2 años en proceso. Aparte de eso, fue un año muy productivo para mí en la música, ya que escuché más música que pues solo Gorillaz y Queen, encontrando varias bandas que me gustan ahora. Y este año salieron varios álbumes, EPs y singles, muy buenos, aunque claro nunca faltó la música de mierda, como esa canción de Cardi B, que los Rolling Stones pusieron como número uno en lo mejor del año, otra razón para odiar a esa revista, o la canción esa de Justin Bieber, el único weón que hace una canción de como todos lo rechazaban en el pasado, y una donde repite Yomi a cada rato. Pero aparte de esos, este año salió muy buena música, y en este video voy a decir la música de este año que obviamente me gustaron. Pero aún tengo unas aclaraciones, primero, solo álbumes, EPs o canciones que salieron este año, así que canciones que salieron el año pasado, pero recién salieron como single este año no van pa' acá, así que bien sí lamentablemente no está, segundo álbumes que he escuchado a la fecha de que escribo esto, así que no sé, no me vengan a comentar cosas como Te Falto Dua Lipa o Marilyn Manson por ejemplo, a la fecha no los he escuchado aún, y tercero y más importante álbumes que me han gustado, así que Fatter Offal puede largarse de aquí. Está bien, voy a hablar un poco de él. Fatter Offal Motherfuckers es lo último que ha sacado Green Day, y la verdad, no sé qué decir. Green Day es una banda con una gran trayectoria, con discos icónicos como Dookie y American Idiot, y basuras como la trilogía, y este álbum creo que va en un lugar medio, pero yendo a la trilogía más que todo, la primera parte del álbum es malo, Fatter Offal, el primer sencillo que se lanzó es muy raro. Por una parte la instrumental está muy buena, no lo voy a negar, pero la voz de Billy, por Dios, esa voz no es la suya, ¿por qué tan aguda? No le queda a la canción, y será mejor que te acostumbres que se repite en canciones como Oh Yeah, según seguramente una de las peores del disco, afortunadamente el disco se recupera a medias con canciones como Sugar Youth, la que es para mí la más salvable del disco y es la segunda más corta de este, Stabbing the Heart y Graffiti que son pasables. Este álbum trata de sonar como American Idiot pero no lo logra, esto se puede ver en Sugar Youth que suena mucho a She's a Rebel. Y también lo de tratar de ser American Idiot se puede ver también en la portada, que a propósito, la odio, representa todo lo malo del álbum, maldito unicornio de mierda. Y como se promocionó el álbum, Dios, cringe. Conclusión, escúchate otras cosas de Green Day, cualquiera de sus otros álbumes es mejor que esto, es peor que la trilogía o está a su nivel, no, todo es mejor que la trilogía, si quieres escúchalo desde I Was a Teenage Teenager.
Empecemos con sencillos que salieron este año. Los Foo Fighters, que seguro conocerás por su guitarrista y vocalista, Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, sacando con los Foo Fighters muy buenas canciones y ahora vuelven con un single para su próximo disco, Shame Shame, que es muy raro que hayan escogido esta canción como primer sencillo de un nuevo álbum. Los Foo Fighters actualmente no han sacado álbums tan llamativos, no son malos, pero sí están muy sobreproducidos. Esta canción tampoco es mala, ni sobreproducida, pero es una canción digámosle floja. La canción no logra despegar y se queda casi como el principio de esta, aunque como al final agregan un riff de guitarra que está bueno, de ahí en más no es muy resaltable para los Foo Fighters. Ahora continuamos con otro sencillo para un álbum del próximo año, esta vez por parte de Bandmade, una banda de hard rock japonesa, que recién he conocido, y justo cuando las empezaba a escuchar, sacaron Different. Que recién me acabo de enterar que es el opening de un anime que recién me entero que existe, y la canción pues sí parece como si fuera un opening de anime, en especial con ese inicio. El resto de la canción es muy buena, la instrumental es brutal, las voces también, no creo que pueda decir nada más, muy buena canción. Chancho en piedra, imagínense a los Red Hot Chili Peppers en la época del Blood Sugar Sex Magik pero chilenos, eso es más o menos chancho en piedra para resumirlo. Este año sacaron dos temas que personalmente no me terminaron de convencer musicalmente, pero líricamente sí. Todo me pasa es crítica al reggaetón y Bola de Fuego, me gusta más pero me sigue sin convencer. Lamentablemente, el genio de Pablo y la Vaca ya no está en la banda para seguir su carrera de solista, momento, esto me suena de algo. Empecemos con algo corto. Si ya vieron el canal, saben bien quién es Jeff Hardy, lo uso como avatar, dudo mucho que no sepas quién es, al menos que seas nuevo, en ese caso suscríbete, no cuesta nada. Pero lo que seguramente ustedes no sabían, es que también compone música con su banda o solista. Está confusa la cosa a veces, con álbumes que me gustan mucho. Este año sacó un EP, con creo que canciones antiguas, porque ya estaban en YouTube hace unos años. Pero igual, Human Forms, como individuals, la mayoría de este EP es acústico. La canción homónima del EP trata de la humanidad, porque a Jeff le gusta mucho la humanidad, y también del racismo de Estados Unidos. De hecho se pone a hablar solamente en una parte. Longevity es una canción que demuestra el gran rango vocal que tiene Jeff. Dreaming in Love es pues una canción del amor, que está buena junto a Sentiment, que son las mejores del EP. Las otras también están bien, pero no creo que resalten como las ya dichas. Conclusión, escúchenlo y también los otros trabajos del Jeff. Se necesita hacer más conocido, más que el próximo año se viene nuevo álbum. Seguramente si te pregunto quién es Michael Grant, me dirás quién chinga es ese. De hecho si lo buscas en Google tienes que ser bien específico y tampoco es que te salga gran información de él. Pero para que sepan es un guitarrista que estuvo para los LA Guns, un grupo con un montón de miembros muy conocidos, y fue vocalista de Endeavor After, que fue la banda que hizo el tema de Jeff Hardy, como que ya lo estoy mencionando mucho a él en este video. Pues después de un montón de tiempo sin saber de su existencia, vuelve con un nuevo álbum, Always the Villain, con el nombre de Michael Grant and the Assassins, a pesar de ser un álbum solista. Pues el álbum me pareció normal, bien para comenzar su carrera como solista. Red Light Run, el primer sencillo del álbum, está muy bueno con las vocales, y también Barrel of Guns, Nightmare y la canción homónima del álbum, están buenas. En lo general es un decente comienzo para su carrera como solista, que ya era hora de que hiciera algo por sí solo, porque él tiene el talento y tendría que ser más conocido. The Strokes, no es una banda con la que esté muy familiarizado, de hecho no me acuerdo ni cómo los conocí, pero tienen una canción llamada Machu Picchu, así que de pana, y este año sacaron una joyita de álbum. The New Abnormal, para muchos uno de sus mejores álbumes, para mí, sí, está muy bueno. Todas las canciones del álbum son estupendas, pero voy a resaltar nomás algunas. The Adults Are Talking, la primera canción del álbum, te enamora con la instrumental. Bad Decisions, muy entretenida y pegadiza. At the Doors, que por el final suena un poco a la colaboración que hizo Julian Casablancas con Daft Punk, con esos agudos que se tira. Ode to the Mets, que va construyéndose como canción, agregando cada instrumento a su tiempo, y ni hablemos de los videos de estos. Y aunque no he hablado de los productores que trabajaron en los otros álbumes,
Aquí sí, porque estuvo a cargo de Rick Rubin, alguien que trabajó con varias bandas para crear unas obras de arte hechas álbumes, como los Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Audioslave y un gran etc. Siendo esto lo primero que escucho de la banda, me sorprendió lo muy bien que está, los instrumentales están bien, los sintetizadores también, la voz de Julian es espléndida, realmente lo recomiendo. Ya dudo mucho que tenga que decir quién es Billie Eilish, como se suponga que pronuncie. Este año saco tres canciones que están muy buenas, Terraforea y Llames como Vague y para ponerlo de forma sencilla, No Time to Die, tal vez la canción que menos me gustó o menos me atrajo, no es mala pero me gustan más las otras, y My Future que me gusta cómo progresa la canción a agarrarle el ritmo y el video es bellísimo. Les recomiendo que escuchen estas canciones, si es que quieren cómo entrarle a la Billie, son nomás tres, no es que te vayas a morir por escucharlas. Gorillaz no necesita presentación, es mi banda favorita y este año sacaron sin duda uno de sus mejores trabajos desde Plastic Beach, Sound Machine temporada 1 Strange Times. Sound Machine es como Humans pero bien hecho, el problema con Humans era que estaba sobrecargado de colaboradores, haciendo que más pareciese un varios artistas feat Gorillaz, no era malo, pero 2D apenas cantaba. Aquí sí es la voz principal, y no es opacado por los colaboradores, ni viceversa, y hablando de colaboradores, vaya nombres tenemos aquí, Robert Smith, Cano, Peter Hood, el fallecido Tony Allen Descanse en Paz, Lee John, Elton John y otros más. Dios mío qué álbum, todas las canciones son estupendas, no puedo considerar ninguna mala, todos son temazos, claro algunos mejores que otros. Strange Times es la canción con la que comienza el álbum, que representa básicamente los momentos que estamos pasando, Valley of the Pagans, con Beck, hablando de Hollywood y la fama, con vocales y una instrumental extraordinaria, The Lost Chart, esa voz de Lee John es simplemente hermosa, mi canción favorita Pac-Man, con Skullboy Q, es como si Son Kain of Nature tuviera un hijo con Clint Eastwood o Phil Gooding, The Pink Phantom, la balada del disco con Elton Johncito y Six Lack, Ari es mi segunda canción favorita con Pete Peter Hook y Georgia dándole un estilo muy vaporwave, Dead Butterflies, Gorillaz haciendo trap, épico, Dissole, con la majestuosa voz de Fatoumata, con un tono melancólico y momentary bliss, una canción frenética como si fuera de la primera fase. Y de las del deluxe, destaco Opium, aunque tiene una intro muy larga y MLS con Chai y PNG Mafia una canción muy feliz. Sin duda Gorillaz es uno de los que se robó el año, sacando mensualmente una nueva canción, un concierto virtual y mercancía que necesito. Escúchenlo vale mucho la pena, y se ve con todo lo que dije, y eso que le voy a hacer video aparte, cuando ya termine la fase que se está poniendo muy interesante. Black Stone Cherry es una banda de hard rock y metal, que es muy poco conocida, apenas se hablan de ellos, yo y seguramente algunos también, los conocí por el SmackDown vs Raw 2007, con Lonely Train de su primer álbum, que me sorprendió desde el inicio con ese gritazo de Rain Wizard. Y este año sacaron The Human Condition, con canciones como Ringing in My Heart, Again que ambas tienen conexión, In Love with the Pain, Some Stories con esas baterías y guitarras maravillosas, y por último If My Heart Have Wings, la balada del álbum toda heavy, y todas estas acompañadas con las vocales poderosas de Chris Robertson, aunque creo que en este álbum se contuvo un poco. Escúchenlo, son una banda que deben ser más escuchados y conocidos. Este año sin duda estuvo lleno de sorpresas, tanto buenas como malas, pero aquí estamos para lo bonito, y una de esas sorpresas es la de que después de 15 años System of a Down vuelve con dos nuevas canciones. System of a Down es una banda un tanto extraña, por un lado tienen un ritmo frenético, y puede que en una canción te hablen de una pizza, y en otra te hablen de política o de qué es la vida. Estas dos canciones se hicieron como una protesta a la guerra entre Armenia, estos dos nombres que no trataré de pronunciar por el dominio de este nombre.
La primera canción Protect the Land, que es un tono más poético como si fuera Aerials, mientras que Genocidal Humanoids es el lado alocado, con guitarras alocadas como la mayoría de canciones de la banda. Así que dependiendo a tus gustos ahí tienes para escoger. A mí me gustaron ambas canciones, tampoco pienso que sea lo mejor de la banda, pero ahí está. Lamentablemente no habrá nuevo álbum, por conflictos que hay en la banda, en especial con Serj Tankian, y esta canción ni estaba planeada para salir como una de System of a Down, sino de un álbum de su guitarrista. Mejor disfrutemos esto, porque seguramente sea lo único nuevo que veamos de ellos. Pasemos ahora a mi EP favorito del año y hasta tendría que decir el mejor que he escuchado hasta ahora. Estoy hablando de Post Human Survival Horror, de Bring Me The Horizon. Bring Me es una banda de metalcore, que todos odian o odiaban porque moda, pero que se nota la evolución de estos, empezando como una banda de metalcore que sinceramente no le entendía ni madres, a un metal melódico con pop. La verdad es que a mí al principio no me interesaba mucho el EP, pero cada vez que iban sacando los sencillos, me interesaba cada vez más. Dear Diary tiene la esencia de los principios de la banda, Parasite If, la canción del bicho ese, Teardrops hablando de los problemas mentales de una persona, y si creciste o te gusta Linkin Park, te va a encantar, porque el álbum suena mucho a estos, desde los sonidos electrónicos y los gritos de Oliver, que igual que Chester se desgarra la garganta para lograrlos, y Dios mío las colaboraciones. Obey con Youngblood es una gran canción, uno por uno con las Nova Twins que ni en pedo las conozco, pero hicieron una muy buena canción, la canción final del álbum con nombre ultra largo con Amy Lee de Evanescence, que a mí personalmente no me gusta Evanescence, pero sí reconozco que Amy Lee tiene una bella voz, y lo demuestra aquí haciendo un dueto con Oliver, y sin duda, mi canción favorita del álbum y también del año, Kingslayer con Baby Metal. Al ver a Baby Metal en la lista de colaboradores fue un hype tremendo, por ser una de mis bandas favoritas, y esta colaboración cumplió y superó mis expectativas. Imagínense un Painkiller pero cantada junto a japonesas. Ah, espera, eso ya lo hicieron. Esto es una verdadera colaboración, combina muy bien los estilos metal pop electrónico de ambas bandas, formando una de las canciones que más he reproducido este año. Para mí esto es uno de los mejores materiales que ha hecho Bring Me en su carrera, es un espectacular EP. ¿Quién hubiera imaginado que AC/DC volvería este año, y con tremendo disco? Después de un montón de especulación sobre un nuevo álbum, y algunos problemas de audición que tuvo Brian Johnson, que el Axl Rose tuvo que reemplazarlo en los shows en vivo, parecía que no iba a salir el álbum. Pero, vinieron a rescatarnos de este terrible año, con un gran álbum, Power Up, lanzando primero Shut In The Dark como primer sencillo del álbum, y qué decir es lo que AC/DC es, una gran canción de hard rock, y no solo se queda en ese sencillo, Realize, Rejection, Witchspell y Demon Fire, que son demasiado buenos. Como dato innecesario, la última salió en el Fortnite, así que pa' todos los que juegan eso y les cayó el copy, gran F por un montón de personas, en especial las de Twitch. Para mí es un buen álbum, aunque tal vez le falte un poco más para que me encante, pero este es un gran álbum para terminar la carrera de una legendaria banda. Ozzy Osbourne, la leyenda viviente, el padre del heavy metal junto a Black Sabbath, el tipo que ni los científicos saben cómo es que sigue vivo después de todos estos años, y el causante del bicho que está jodiendo ahora. Con una gran trayectoria tanto con Black Sabbath como solista, con sus primeros álbumes que son unos clásicos imperdibles de escuchar. Y este año para terminar con su carrera o por lo menos eso se suponía, nos trajo Ordinary Man, y no nos defraudó, trayéndonos un álbum lleno de melancolía, ya que los temas que trata el álbum es de lo que está pasando actualmente a Ozzy, pasando por una de las etapas más difíciles de su vida, viéndose en las letras de las canciones y también en sus videos. Pero si hablamos musicalmente es muy bueno, con un comienzo de coros y luego de guitarras en Strike to Hell, Under the Graveyard, Today is the End, y la canción principal del disco, Ordinary Man con Slash y Elton John colaborando, creando a tal vez una de las canciones más emotivas que Ozzy haya cantado. Y hablando de artistas invitados, aquí también participan Duff McKagan de también los Guns N' Roses y Chad Smith de los Chili Peppers, y también tenemos a Post Malone en las dos últimas canciones, que mucha gente no les gustó, porque es solo Post Malone, pero a mí no me molestó, porque aparte que me gusta
gusta Post Malone, pues las canciones que hizo con Ozzy son muy buenas, en especial Take What You Want con Travis Scott, que me parece una de las mejores canciones de Posty, porque también lo sacó en su álbum, que también lo recomiendo, pero no hablé de él porque salió el año pasado. Si son fans de Ozzy o de Black Sabbath, les recomiendo este álbum, pero obviamente si recién lo quieres escuchar, pues obviamente no vas a empezar por el final, mejor escucha sus primeros trabajos. Si estuviste en YouTube el suficiente tiempo, seguramente sepas quién es Poppy, sí, la tipa misteriosa a la que todos le hacían videos perturbadores. Pues terminó sacando un álbum que era del lore de su canal, supongo. En una canción te decía para hacer un video y en otra estaba acreditada a uno de sus personajes, bastante raro he de decir. Después sacó otro igual de pop, pero luego se fue yendo más hacia el lado del metal, sacando este año I Disagree. Este álbum es un tipo pop metal, algo así como lo que hace Baby Metal. Concretamente, la primera canción del álbum es más pop, la canción homónima I Disagree es más metal, Anything Lying es más un estilo nu metal de Me Vale Verga Todo y Don't Go Outside es la balada con la que termina el álbum, por lo menos la versión estándar. Me parece un buen álbum para iniciarse en el camino del metal, después de lo que fue Scary Mask como transición, anden y escúchenlo. Así y saco un álbum de Navidad que no escuché y no me interesa las canciones navideñas. Joji, anteriormente conocido como el Pink Guy, sí, ese mismo, que también recalcan mucho de que es el creador del Harlem Shake, que al parecer eso es un hecho relevante. Pues después del boom de su primer álbum hace algunos años, vuelve con Nectar, y tanto en este como en el anterior álbum, Joji presenta una peculiar voz que digamos, porque puede sonar como aburrido en algunos momentos, para pasar a unos buenos agudos, canciones como Hit Me Love, y Pretty Boy y High Hopes resaltan más que todo, con colaboraciones que no serán tan relevantes, tal vez solo la de Vinny, pero aún así es un buen álbum con buenas rolas. Kali Uchis es una artista colombiana que la conocí por la colaboración que hizo con Gorillaz en Humans, haciendo una de mis canciones favoritas de la banda, una versión en español de esa, que solo a mí me gustó, y otra que también estuvo muy buena. En el 2018 sacó un álbum, en donde fue una de las pocas veces que colabora Gorillaz fuera de un álbum suyo, con Tyler the Creator y también con otra gente que no conozco. Y este año sacó un nuevo álbum, Sin Miedo y Cosa entre paréntesis, que es similar al anterior álbum, solo que en este habla mucho más español, así que punto para los que no saben inglés. En sí el álbum está bien, sigue siendo R&B, pop y un poco de reggaetón, así, este álbum tiene una canción de reggaetón, Descuiden solo es una, y está bien, pasable, hay cosas peores. La voz de la Uchis es bella en canciones como Aguardiente y Limón Carita Fachera o en Telepatía, en general es un buen álbum y se los recomiendo, si ya se no hable mucho este pues porque no tengo mucha cosa que decir en general. Little Dragon, es una banda que la conozco también como con Kali Uchis, por Gorillaz, que juntos hicieron dos de mis canciones favoritas, y ya lo hubieran sabido si es que de una vez sacara el top de Gorillaz, les prometo que de este año no pasa el top. Pero volviendo con Little Dragon, aparte de su colaboración de Gorillaz y de curiosidad también hicieron una con De La Soul, sacaron algunos álbumes y EPs, y el que nos toca hablar es New Me, Say Más. Lo que más me gusta de este álbum es la instrumentalización, pienso que es una de las cosas que más me agradan de la banda junto a la voz de Yukimi Nagano, también teniendo un sonido oriental en canciones como Kids y Are You Feeling Sad, en donde colaboración con Kali Uchis, aunque creo que esa es en una versión alternativa de la canción que luego sacaron. Pero volviendo otra vez a la cosa, también resalta la suave y cautivadora voz de la ya dicha Yukimi Nagano luciéndose en canciones como Anote Glovero New Fiction. Deberían darle una oportunidad a Little Dragon con este álbum, es un muy buen material por donde empezar. Sin duda alguna, para mí, The Weeknd se robó el año con este gran álbum, After Hours. The Weeknd lo conocerás seguro por dos canciones que se hicieron populares, una yo pensaba que era una canción genérica, porque todos la usaban como si nada.
Pero este álbum es simplemente tremendo. Pienso que este es el mejor trabajo que ha tenido The Weeknd. Temazos R&B y electrónicos como Alone Again con un tono melancólico, Heartless de un estilo de vida en donde después de que te terminaran lo que te queda es el dinero y sigues sad, In Your Eyes con ese encantador saxofón del final, Save Your Tears con un estilo daft punk al final y el hit del año, Blinding Lights, por Dios, es un absoluto temón, aunque no falto la gente que mándalo en la tele y en la otra red de mierda, pero no importa, porque yo me lo puedo escuchar todas las veces que me lo pongan. Como curiosidad, este fue el tema del WrestleMania 36, y carajo quería escucharlo en vivo ahí, pero tuvo que venir el bicho de mierda a cagarnos la vida. Y lo más impresionante del álbum es que no tiene colaboradores y no está tampoco Drake, haciendo que The Weeknd tenga la oportunidad de lucir su talento en cada canción. Y no solo resalta en la música, sino que sus videos musicales están de lujo, todos teniendo conexión entre ellos, y su personaje de ahora también. Escúchenlo, no se van a arrepentir y si no les gusta, pues creo que pueden trabajar en los Grammys. Y terminamos con este listado de recomendaciones, y debo decirles muchas gracias por esperarme más de una vez, ya sé que es común que vean un hiatus grande en el canal por un periodo de tiempo, y lamento mucho eso, pero tampoco aseguro que se acabe. Y también que espero que estén bien después del año de mierda que nos tocó vivir, nos han dejado personas cercanas, familiares y grandes, pero lo único que podemos hacer ahora es cuidarnos a nosotros y nuestras familias hasta que esto acabe. Y bueno, me despido, suscríbanse y síganme en Twitter, y ya lo dicho, cuídense todos.